Hindú y Ayub tienen hoy Tarde de Profetas y van a ver la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Queréis acompañarle? Hace mucho, mucho tiempo, en Yemen, vivía un gobernante llamado Abraham. Abraham estaba celoso de que todos los árabes estuvieran visitando la Kaaba en la Meca, que fue construida por el profeta Ibrahim alaihissalam y su hijo Ismail alaihissalam. Así que obligó a sus trabajadores a construir el edificio más hermoso para que los árabes dejaran de ir a la Kaaba. Pero los árabes no dejaron de ir a la Kaaba en Meca, por lo que Abraham se enfadó muchísimo y decidió destruir la Kaaba. Una tribu llamada Quraysh cuidaba de la Kaaba. Estaban dirigidos por Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los Quraysh estaban muy preocupados al escuchar que Abraham estaba planeando destruir la Kaaba. Pero Abdul Muttalib les dijo que Allah protegería la Kaaba porque era su casa. Llegó Abraham con su ejército, que tenía enormes elefantes. Pero el gran elefante no destruyó la Kaaba, ya que vino un ángel y le susurró que no destruyera la cava. Se escuchó un fuerte sonido. Eran unos pájaros enviados por Allah. Abraham se dio cuenta del error cometido. Los pájaros llevaban con ellos piedras de arcilla. Cayeron sobre ellos, dejándolos como paja carcomida. Por lo que el rey Abraham no consiguió derrumbar la Kaaba. En este año nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se le llama el año del elefante. Su madre, Amina, era hija de Wahb ibn Abdul Munaf. Su padre, Abdullah, era hijo de Abdul Muttalib. Sus antepasados se remontan a la noble casa de Ismail alaihissalam, el hijo del profeta Ibrahim alaihissalam. El padre del profeta murió antes de que él naciera y su madre lo cuidó hasta los 6 años. La madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no pudo amamantarle, por lo que contrató a una nodriza. La nodriza se llamaba Halima y era de la tribu Beni Saad. Halima se lo llevó a vivir a Beni Saad. Lo amamantó durante 2 años. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció fuerte y sano. Desde que llegó el profeta, la familia de Halima tenía todas las bendiciones de Allah. Sus bienes y ganados se incrementaron. Cuando terminó los 2 años, Halima fue a devolvérselo a su madre Amina, pero le preguntó si podía seguir con ellos, a lo que Amina contestó que sí. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía entre 4 y 5 años, le visitó el ángel Gabriel para purificarle el corazón. Este hecho asustó al profeta, que se lo contó a Halima, y a la vez esta decidió devolvérselo a su madre Amina. Cuando cumplió los 6 años, su madre también falleció, así que le cuidó su abuelo Abdul Muttalib. Pero el anciano jefe falleció en los siguientes 2 años y antes de su muerte puso al pequeño a cargo de su tío Abu Talib. Hasta aquí la primera parte de la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos vemos en el próximo video, inshallah, si Dios quiere.